golden road and the perfect stone. The things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. Your father cried on the telephone and he drove his car into the Navy Yard. Yes, to prove that he was sorry. Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Feliz, un día más, un tutorial más. Vamos a tejer, que esto es lo que más nos gusta hacer, ¿cierto? Bueno, pues a ello. ¿Qué vamos a hacer hoy? Traigo, creo que hasta una sorpresa, porque me habéis pedido un montón esta boina. Esta boina que es igual que nuestro gorro Noah o nuestro gorro reversible, porque es igual de bonito por un lado que por el otro. Con lo cual, por el precio de uno tenemos dos, o sea, ¿qué más le podemos pedir? Incluso el acabado del final es igual de bonito de un lado, no sé cuál es más bonito que de otro. Juzgar por vosotras y por vosotros mismos. A mí me parece ideal por los dos lados y lo mire por donde lo mire. Como me habéis pedido un montón de veces, pues aquí está por fin el tutorial y me alegro de poder hacerlo porque la verdad que a veces el tiempo es muy limitado. Y deciros que como ya estaba aquí en un color matizado y ya habéis visto las fotos, la he querido tejer en un solo color. Para que vierais, bueno, en dos colores realmente, pero para que veáis cómo queda sin matización en los colores, ¿vale? Yo creo que queda divina, porque es una gorra que es divina por un lado y por el otro. Es realmente espectacular. Bueno, pues este es el tutorial que tenemos para hoy. Si no estás suscrita o suscrito al canal, por favor suscríbete, dale a la campanita para que te vaya saliendo un correo cada vez que yo publique un tutorial y tú no te pierdas nada. ¿Te parece? Bueno, pues vamos allá. Ah, otra cosa. Cuando tengáis vuestros trabajos hechos, si los publicáis en Instagram y ponéis @cookiecrochet en el comentario o me etiquetáis en la foto, yo podré ver todos esos trabajos porque me encanta cada vez que me llega un mensaje con vuestras cosas. Me encanta y además quiero hacer un vídeo recopilatorio de todas las cosas que me vais enviando para publicar todos esos trabajos que se van haciendo por el mundo. Es que me encanta la idea. ¿Os parece? Bueno, pues enviarme vuestros trabajos a través de Instagram poniendo @cookiecrochet me llega un mensaje o poniendo las dos barritas estas, que no sé cómo se llama, el hashtag creo, cookiecrochet, también me va a llegar un mensajito, ¿vale? Genial, suscríbete a mi canal. Vamos con el tutorial. Bien, vamos a empezar entonces a hacer esta boina reversible, como ya habéis visto en las fotos y en todo, y que ha tenido un éxito, la verdad es que muy grande. La fortuna, los dos puntos que utilizo quedan, no sé dónde más bonito o dónde menos, de verdad es fantástica, a mí me lo parece. Entonces, vamos a empezar. En lugar de hacerla con esta lana, que os dejo en la caja de descripción cuál es por si queréis hacerlo con esta misma, en esta ocasión lo voy a trabajar en dos colores y voy a poner el reborde último con el cambio de color para darle un toque que no sea del mismo. Podemos hacer lo que queramos, como queramos, ¿vale? Sabiendo por dónde vamos. Nos gastaremos 150 de lana, ¿vale? Entonces, empezamos, sin más, aquí vamos al grano. Empezamos, sí, con este empezamos. Y para eso, con un 6, ¿vale? Voy a trabajar con un gancho superior a lo que me recomienda. Porque, insisto, el punto de relieve en sí ya es un punto que aporta muchísimo cuerpo. Si además lo tejemos más bien apretadito, nos puede producir un poco de angustia. Empezamos haciendo un nudo corredizo, o lo que es lo mismo. Agarrar la hebra corta con la mano que no tejes y cruzar. Pasamos por debajo, pasamos por arriba y nos traemos la hebra de atrás, adelante. Tenemos hecho. Bien, pues vamos allá. Y hacemos tres cadenitas de inicio. Una, dos. Ah, no me olvidé de deciros, pero nos va a hacer falta un marcador para hacer puntos altos, tantos como 10. Para hacer un punto alto, por si acaso alguien no tiene todavía claros los conceptos, tendremos que pasar la hebra por nuestro crochet y de ahí por el aro.
enganchar otra hebra en nuestro gancho, en nuestro crochet, y sacarlo del aro. Y ahí tenemos tres hebritas, que nos vamos a ir deshaciendo de ellas de dos en dos. Dos primero, dos después. Tenemos un punto alto hecho. Así tenemos que hacer 10. Pasamos la hebra por el gancho por el aro, sacamos, tenemos 3. Pasamos de nuevo para sacar 2, pasamos de nuevo para sacar 2. Tenemos 2 puntos altos. Así hasta tener los 10. 3, 4, 5, 6, 7. Cierro un poco porque no me hace falta tan grande. ¿Veis el aro mágico como mola? Es que es genial. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? 10. Cerramos. Cerramos nuestro aro. Y ahora, acordaros, dije que íbamos a trabajar en espiral. No sé si lo he dicho, pero lo diré ahora entonces. Vamos a necesitar un marcador. Y vamos a hacer los dos últimos puntos de nuestra vuelta en esas cadenas de subida para dejar iniciada nuestra espiral. Bien, entonces, enganchando ahí, ¿vale? Pasamos y hacemos el primero de los puntos altos de esas cadenas, porque hace que comience a dar forma de espiral, y atravesando otra vez las cadenas, el segundo de los puntos altos. Bien. Uy, perdona, pero es que este está un poquito flojo y tampoco hace falta. Entonces lo vamos a dejar bien hechito. Ahí está. Bien. Aquí habremos terminado la primera vuelta y tenemos estos 10 puntos altos que hicimos en el aro mágico más los 2 de subida. Total 12 puntos por vuelta. Ahora ya empezaremos a hacer nuestros aumentos y los vamos a hacer en el punto de relieve. Sobre el punto de relieve, ¿qué tenemos que decir? Que es un punto alto normal, solo que se engancha atravesando. Si queremos un punto alto de relieve por delante, tenemos que enganchar de tal manera que nuestro punto se quede por delante. Y si queremos un punto de relieve por detrás, tenemos que enganchar de tal punto que se quede nuestro punto de la vuelta anterior por detrás. ¿Vale? Esa es la diferencia entre por delante y por detrás. Yo voy a trabajar todo el rato con punto de relieve por delante. Pero si os es más cómodo trabajar con punto de relieve por detrás, el efecto va a ser el mismo. Vamos a conseguir la misma boina, ¿vale? Para hacer un punto de relieve, entonces, hemos enganchado dejando todo nuestro punto atravesado. ¿Veis? Está en perpendicular al punto. Y sacamos nuestro gancho con la hebrita. Ya tenemos 3 que sacamos de 2 en 2. Acabamos de hacer nuestro primer punto alto de relieve, que marco porque es nuestro inicio de vuelta, además, ¿vale? Y hago el aumento. Para hacer un aumento voy a trabajar igual, voy a enganchar el punto en el mismo sitio y de la misma manera, ¿bien? Todo el tiempo voy a hacer igual. Voy a hacer punto de relieve 1, por delante, en este caso, y punto de relieve 2, en el mismo. Teníamos 12 puntos, vamos a tener 12 aumentos y 12 aumentos cada vuelta, ¿bien? Conclusión, al final de esta vuelta tenemos que tener 24 puntitos, ¿bien? Pues venga, vamos allá. En cada punto de relieve por delante, perdón, en cada punto alto de la primera vuelta haremos 2 puntos de relieve. Total de esta vuelta, 24. Los hacemos muy rápidamente. Vamos con el último de los puntos, antes de mi marcador, ¿vale? El número 12. Y aquí vuelvo a hacer igual, 2 aumentos, 1 y 2. ¿Vale? Hemos terminado la segunda de las vueltas, total 24 puntos. Quito mi marca, ¿vale? Pero ya he llegado al final. Ahora tengo que aumentar en lugar de, otros 12 puntos. Tengo 24 en total y tengo que aumentar 12. Es decir, que tengo que ir aumentando uno sí y uno no para conseguir
esto. Entonces, mi primer punto, no voy a aumentar. ¿Bien? Y lo voy a dejar ahí sin marcar, o sea, perdón, con mi marca para saber cuál es ese primer punto. Y ahora en el siguiente voy a hacer el aumento. ¿Bien? Y me voy al siguiente. Si os fijáis, se ve como un triangulito, ¿veis? ¿Veis cómo la porción, cómo se divide en porciones? Bueno, pues de las porciones, en el primero, como parece que estuviera más atrás, ahí no voy a hacer nada, lo voy a dejar sin aumentar. Y en el siguiente hago mi aumento. Uno sí y uno no. ¿Vale? Bueno, en este caso es uno no y uno sí. Porque empezando haciendo no. Siguiente entonces, no aumento. Y en el próximo sí. Uno y dos. Bien. Uno, solo uno en el siguiente y dos en el próximo. Uno y dos. Bien. Bueno, pues así voy a hacer toda la vuelta. ¿Vale? Hagamos toda la vuelta. Terminada mi tercera vuelta, ahora tengo 36 puntos, quito mi marca. Bien, voy a aumentar otros 12 puntos. Para eso, ¿qué voy a hacer? Pues vamos a trabajar de la misma manera. Haré 12 aumentos, tengo 36, tengo que aumentar cada 2 en el tercero. Por tanto, mirad, se siguen viendo los triángulos, ¿veis? Se siguen viendo cómo están como definidos, son como porciones. No sé si, yo creo que se puede llegar a ver bien, ¿verdad? Ahí está una, ahí está otra, ahí está otra. Bien, pues entonces yo voy a hacer el primero de los puntos sin aumentar. Pero pongo mi marca para saber dónde está mi principio de vuelta. Hay un momento en el que ya luego no hace falta, pero nosotros vamos a seguir poniéndola, ¿va? Ahí... otro punto sin aumento. Y en el tercero, es decir, he hecho dos que no, y en el tercero vuelvo a aumentar. Uno y dos. Voy al siguiente, a la siguiente porción, y aquí hago uno que no, otro que no, y el aumento. Uno y dos. ¿Bien? ¿Sí? Bueno, pues así vamos a hacer toda la vuelta. Es más, así vamos a ir haciendo todas las vueltas, aumentando en proporción. Pero vamos a acabar esta, iniciamos la siguiente y ya seguiremos todo el tiempo hasta que tengamos el ancho que nosotros queremos, que nuestra circunferencia sea del tamaño que queramos. Porque cada una deberá estar tejiendo con el hilo, con el gancho, con la lana que quiera. Entonces, pues hay una que tendrá que hacer 10 vueltas y otra que tendrá que hacer 20. Porque según el grosor nos va a dar igual, ¿vale? Podemos tejer con cualquier hebra, con cualquier hilo, con todas va a quedar estupendo. Por eso no he querido utilizar esta misma lana, ¿vale? Por eso he preferido hacer con este otro grosor. Incluso yo diría que es un poquito más gruesa que esta, aunque se tejen igual las dos con un 5. Recomienda el fabricante. Yo he preferido hacerla con otra, con liso, para que veáis que va a quedar igual de estupenda. Por tanto, no os fijéis tanto en la lana como en el modelo, porque es que el modelo es espectacular, esa es la cuestión. Cualquier gorro lo vamos a poder trabajar con cualquier lana. Hay que tener en cuenta las características, las medidas. ¿Bien? Entonces vamos allá. Bien, vamos a ver. Entonces, tenemos que acabar la vuelta haciendo dos que no aumento y el tercero que sí. ¿Bien? Y veis que el quesito sigue estando ahí. Desde sigo, la raíz sigue estando. Mirad. ¿Veis? Entonces es difícil no equivocarse, yo creo. Pero igualmente tenemos nuestro marcador y contamos un punto desde el aumento, dos puntos desde el aumento y en el tercero, no sé si he sacado todas las hebritas bien, no, ahora sí. Y en el tercero aumentamos. Vamos.
¿Vale? Venga, pues acabo la vuelta. Acabo de terminar. Bien, ahora tengo 48 puntos y estoy terminando mi cuarta vuelta. Empiezo mi quinta vuelta. Tengo aquí mi marcador que vuelvo a quitar. Y lo mismo, paso, a ver, mirar. ¿Veis la porción? ¿La podéis observar la porción? Es que como parte de 1, 2, 3... Me estoy enfocando en intentar aclararlo, pero bueno, igual. Ahora tengo que aumentar cada 3. En el cuarto, hacer el aumento. Porque hice en todos, uno sí y uno no, dos no y uno sí. Y ahora haré 1, que no, que marco porque es mi principio de vuelta. De esta manera siempre acabamos con aumento, ¿eh? El último de nuestros puntos de vuelta siempre va a ser un aumento, ¿va? 1, 2, que no. 3, que no. 4 hago el aumento. 1 y 2. ¿Vale? Repetimos de nuevo, mirar. Desde el aumento se ve ahí. 1 que no. Otro que no. Otro que no, 3. Y ahora el aumento en el cuarto, ¿vale? 1 y 2. Bien. Pues esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente? En lugar de cada 4, será en el quinto. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto el aumento. En la siguiente vuelta será 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto el aumento. Y así vamos a ir aumentando hasta que aquí, hasta que esto nos mida lo que nosotros queramos aquí. Por lo menos 30 es lo que tiene aquí. Pero según la cabecita de cada uno y lo grandotota que la quiera, tendrá que poner un poco más o un poco menos. ¿Bien? Entonces vamos a ir haciendo los aumentos de esta manera hasta tener... por lo menos de diámetro aquí, 30. Venga, pues vamos y nos encontramos. Mirad, ahora que ya tengo 120 puntos, es decir, entre aumento y aumento hay 10 puntos, y me está midiendo ahora mismo unos 27 centímetros, ¿vale? Voy a dejar de hacer aumentos y ahora tan solo... lo desmonté, perdón. A ver, hago el último. Y ahora voy a hacer 3, 4 o 5 vueltas sin hacer aumentos. De esta manera, lo que vamos a conseguir es que se nos vaya curvando, nos vaya haciendo esta forma, ¿vale? Y una vez que ya tengamos esta pequeña forma, empezaremos a hacer las disminuciones, ¿vale? Entonces, lo que os decía, voy a seguir haciendo ahora... voy a quitar de nuevo mi marca, hago los puntos sin hacer más aumentos, ¿vale? Voy haciendo cada punto un punto. Voy a volver a poner mi marca, acordarme, en el primero de los puntos que acabo de hacer para saber por dónde va, y cada punto un punto. Y así voy a hacer, voy a dejar, si os parece, la marca, en lugar de así, la voy a dejar así, ¿vale? Para saber cuántas vueltas hago sin aumentos y me toma esa formita de gorra, ¿no? De boina que nos va a tomar. Porque ahora y antes de que curve, como tenemos un poco de volantito, todavía va a seguir creciendo. Entonces vamos a ver cuántas vueltas necesitamos y de vueltas sin aumento, perdón, cuántas tenemos que hacer. Seguimos, ¿eh? Ahora seguimos haciendo. Pero voy a llegar al primero de los aumentos para que veáis. No aumentamos, ¿vale? Lo vamos a seguir haciendo, pero sin ningún tipo de aumento. ¿Veis? Aquí ya llegamos, pues haríamos, y así siempre, un punto en cada punto. Un punto de relieve en cada punto, ¿eh? ¿Vale? Sin hacer aumentos. Va a dejar... de seguir aumentando y va a curvarse, va a tomar la forma de la boina, ¿vale?
Bueno, pues hacemos unas cuantas vueltas así, de cada punto un punto, y nos volvemos a encontrar. Bien, tengo hechas 5 vueltas. 1, 2, 3, perdón, sí, no, 5 vueltas. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5, que está aquí para terminarse, que no la he terminado porque la marca está ahí. 5 vueltas sin hacer aumentos. Y si os fijáis, ¿ves? Ya está curvándose. ¿Qué vamos a hacer ahora para que se curve del todo? Para que ya empiece a vernos esta forma. Vamos, disminuir. ¿En qué proporción? En la misma que aumentábamos, de 12 en 12. ¿Vale? Entonces, ahora estamos, ¿veis? Empezando la vuelta. Vamos a empezar entonces a hacer las disminuciones. ¿Cómo vamos a hacer esas disminuciones? Pues igual que aumentábamos haciendo dos juntos en el mismo sitio, solo que en lugar de hacerlos de forma independiente, pues los... vamos allá. Uno, dos... Mira, voy a subir, si os parece. Voy a subir esto de aquí. Aquí, para saber dónde está mi principio de vuelta. ¿Vale? Y voy a empezar a hacer ahí mismo las disminuciones, ¿vale? Para que nos cuadren, si es que es una tontería, mira. Aquí está el principio, aquí está el último, lo llegáis a ver, aquí está el último aumento. Bueno, pues mirad, estas dos mismas van a ser las disminuciones. Empezamos a hacer disminuciones ahí. Y vamos a trabajar un punto alto de relieve que no se cierra y el siguiente. Que no se cierra, que cerramos juntos, ¿habéis visto? Y este se va a convertir entonces en este primer punto, de vuelta. ¿Vale? Empezamos ahí a hacer nuestras disminuciones. Venga. Y ahora tenemos que contar hasta 8 y el 9 y el 10 los cerramos juntos. Porque teníamos 120 puntos en 12 disminuciones que tenemos que hacer. Significa que el 9 y el 10 los trabajamos juntos. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a coincidir que es en este mismo sitio? Vamos a ver cuántas tenemos hechas ya. Aquí está la disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 9 y el 10, que si vamos hacia atrás, ¿veis? Son los dos de las disminuciones. Pues venga. Uno que se empieza pero no se acaba y otro que se empieza y que se acaban los dos juntos, ¿vale? Así vamos a ir haciendo durante 4 o 5 vueltas hasta que tengamos nuestro perímetro ya a la cabeza, hasta que esto ya luego es el premio, hasta aquí tengamos el perímetro de nuestra cabecita, ¿vale? Entonces vamos a ir disminuyendo todas las vueltas. ¿Qué? ¿Os está gustando? Pues suscríbete al canal, no te lo pierdas. Y a la vez se nos vaya haciendo dibujo, como tenemos aquí esas marquitas, ¿veis? Estas marquitas que denotan, de alguna manera hacen. Bueno, a mí me gusta que se vean, quizás es una opción. Si no queréis que se vean, lo que tenemos que hacer es cambiar el lugar de los aumentos. Que esa es otra posibilidad que si queréis os cuento cómo es, pero será para otro tutorial, que si no este se nos va a quedar muy largo. Venga, pues vamos allá. Hacemos eso, ¿vale? Las disminuciones, el punto 9 y el 10. Si os fijáis, es fácil, no hace falta casi ni contarlos, porque como son puntos de relieve que se ven tanto, ¿verdad? Mira, aquí, este... con este. ¿Ves? Juntos los dos. ¿Bien? Bueno, pues esto. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Ok? Mirad, ya acabé esta primera vuelta de disminuciones, ¿vale? Entonces ahora, ¿qué empiezo a hacer? Voy a empezar con una disminución. Y para eso, aquí, está nuestra primera disminución, pues la voy a considerar como mi primer punto alto. ¿Bien? Pero lo dejo sin acabar y el siguiente. Bien, y estos dos los acabaré juntos. Y este será mi primer
mi primera disminución de la segunda vuelta. Y así voy a ir ahora todo el camino haciendo las disminuciones, haciéndolas coincidir con el primer punto de los que disminuí en la vez pasada, en la vuelta pasada, más el siguiente. Bien, para que vuelva a haber una línea de continuidad en las disminuciones. Bien, entonces yo ahora, ¿veis? Yo estoy en el momento de la disminución de la vuelta anterior, pues hago ese punto, lo empiezo a hacer pero no lo acabo y hago el siguiente y termino los dos juntos, ¿vale? Hago una disminución, pero como primer punto tengo la disminución de la vuelta anterior, ¿vale? Esto así siempre, porque de esa manera y por el otro lado yo voy a tener como una continuidad en mis disminuciones que va a provocar esto mismo. Que a mí me gusta ese relieve tontín, que yo sé que a lo mejor es una tontuna. Vamos a hacer todas las vueltas y nos encontramos. Mirar. Ay, va, aquí le he puesto. Vamos a poner las dos por el mismo lado, mejor. Acordaros que son reversibles. Vale, entonces, vamos a ver cómo ya tenemos terminado lo que son los aumentos. Bien. Ya hemos hecho las disminuciones. Y hemos empezado una vez, dos, tres, cuatro y cinco vueltas disminuyendo. Hemos acabado entre disminución y disminución. Tenemos uno, dos, tres y cuatro puntos, ¿vale? Es decir, que tenemos 5 por 12, 60 puntos ahora mismo aquí. De 120 lo hemos dejado, de 120 lo hemos dejado en la mitad, en 60. Bien, y ahora nos queda por hacer esto, que en este caso yo lo voy a hacer cambiando el color porque me apetece. Contaros que por eso tengo el metro por aquí, que ahora mismo la circunferencia que estoy teniendo, voy a ver si la puedo medir así tal cual está, que me parece ideal y perfecto, ¿vale? Me está midiendo 60 centímetros, pero porque el 60 centímetros, sí, pero porque el punto todavía no está recogido. En cuanto recoja, estaremos en unos 54-55, ¿vale? Y lo vamos a conseguir. ¿Qué voy a hacer? Cambiar el color. Voy a poner este color naranjita para que le dé un toque de contraste ahí y vaya a quedar fantástica. Voy a quitar mi marcador. Voy a cortar mi hebra para que no la tengamos por ahí dando vueltas primero, que me olvidé. Vale. Y vamos a... Voy a dejar el marcador para saber dónde está el principio de la vuelta. Aunque ya lo vamos a saber bien porque estamos cambiando el color. Pero bueno, seguimos trabajando en espiral. Y aquí está el principio de mi hebra nueva. Entonces, para cambiar el color, ya sabéis que debemos acabar el punto con el nuevo color. Y es este. Tiramos de las hebritas, que están aquí ahora todas alborotadas. Las voy a esconder después, ¿vale? Porque vamos a cambiar el punto. Vamos a hacer, ya no vamos a hacer más puntos de relieve. Y ahora vamos a hacer todo con puntos medios altos. Vamos a seguir trabajando todo en punto medio alto. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una primera vuelta de puntos medios altos porque después tenemos que saber que vamos a enganchar la hebrita trasera para que nos quede esta forma por aquí y esta forma por acá. Y queda estupendísimamente bien. ¿Vale? ¿Os parece? Bueno, yo voy a seguir trabajando toda la vuelta y nos volvemos a ver cuando ya esté trabajando medio punto alto. Vais a ver cómo automáticamente se nos va a recoger un montón el ancho de la cabecita. Se nos va a quedar a una cabeza razonable. Digamos que esta me vale a mí, ¿eh? ¡Ojo! Ahora me valdría a mí, después va a dejar de valerme. Pero bueno. Según para quien vayamos a tejer, es importante el tamañito.
Esto digamos que se va a quedar una cabeza normal, unos 50, entre 54 y 56 centímetros. Por ahí se nos va a quedar. ¿Vale? Bueno, pues hacemos toda la vuelta haciendo medio punto alto y nos encontramos. Estoy para terminar la vuelta. Bien. Y nada, sigo haciendo vueltas, pero enganchando la hebra trasera. Voy a tirar un poquito más de estas, ¿eh? Enganchando todo el tiempo la hebra de atrás. La hebrita trasera. Se nos va a ir cerrando todo el tiempo, ¿eh? Ahora parecerá que no, pero se nos va a ir cerrando. Aplicar un pelín de tensión a la hora de hacer los puntos. No dejéis que vaya demasiado flojo. Tampoco demasiado prieto, pero que no vaya suelto. ¿Vale? Esta primera vuelta la hemos dejado a su aire, yo personalmente, pero mejor que vaya con un poquitito de menos holgura el punto. Vamos a dejarlo ahí, un pelín apretado. Pero bueno, como ya solo estamos haciendo, todo el tiempo va a ser lo mismo. Puntos medios altos enganchando en la hebra de atrás. ¿Vale? ¿Veis? Ya va saliendo nuestro perfiladito, que es el perfiladito que tenemos aquí. Que por el otro lado queda igual de estupendo, porque es un punto que queda tan bonito por un lado como por otro. Y nos ofrece acabados completamente diferentes, pero igual de lindos. Así tenemos dos en una, ¿vale? Venga, pues seguimos. Vamos haciendo toda la vuelta con medio punto alto, enganchando la hebra de atrás. Ya sabéis las bonanzas de este punto que a mí me encanta, ¿eh? Que nos permite esa trenza ahí y esa trenza ahí. Pues nada, nosotros enganchamos en la de atrás, ¿va? Toda la vuelta. Voy a agarrar este punto un poco más fuerte. Bueno, pues vamos allá con este acabado tan divi que estamos haciendo a nuestra boina tan cookie. Seguimos tejiendo. Vamos allá, toda la vuelta. Y vueltas, 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 las que necesitemos, las que queramos, las que nos apetezcan. Vamos allá. Bien, mirad, acabo de terminar 1, 2, 3, 4, 5, la vuelta 6. Ahora, solo me queda una vuelta para terminar. Mirad qué chula, ¿eh? Con este cambio de color ahí, yo creo que le va a quedar muy bien, va muy bien. Y si decidimos por uno de los colores, podemos poner un pompón del mismo color, que le quedará estupendo, pero como es reversible, pues debería ser un pompón de quita y pon, supongo. Bueno, veis, aquí tenemos esta ya terminada y aquí lo único que nos queda es el ribete. Si os fijáis, el acabado que tiene no es igual que este, y lo que vamos a hacer es ese acabado. ¿Cómo vamos a hacer? Muy fácil, como siempre, todo muy fácil. Tenemos que cerrar la vuelta, eso sí. Para eso tengo que ir escondiendo. Es decir, en lugar de hacer un medio punto alto, voy a hacer un punto bajo y otro punto bajo, siempre en la hebrita trasera, y ahora un punto deslizado. ¿Vale? Así, de repente, he acabado la vuelta. ¿Para qué? Para empezar ahora a hacer una vuelta entera, haciendo punto deslizado en el punto de atrás y punto deslizado flojito. Esta vuelta tener cuidado porque es muy fácil apretar sin querer y entonces se nos puede quedar el perímetro de nuestra boina cerrado y que sea molesto para ponerla, ¿vale? Entonces cuidadito de hacerla no especialmente floja pero no prieta, ¿bien? ¿Vale? Esa es un poco, y de esa manera, haciendo este pequeño ribete, vamos a conseguir que la trenza del punto que nos ofrece, sabéis que el medio punto nos ofrece las dos trenzas, bueno, pues esta se nos venga como estas, se nos quede igual, se nos venga para acá. Vamos a ir viéndolo, no hay problema. Sin querer conseguimos un acabado profesional total, 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 y con eso habremos terminado nuestra boina del modelo Noah, que es algo total, ¿veis? ¿Lo veis que se está viniendo? Entonces, nada. ¡Uy! Hacemos toda la vuelta, escondemos hebras y tenemos nuestra boina Noah tejida a crochet, lista. Y además, eso, he querido hacerla en dos colores
o en liso, o sea, en un matizado y en liso, para que veáis que de las dos formas queda espectacular. Bien, pues bueno, acordaros, redujimos los puntos a la mitad y después hicimos medio punto alto tomando la hebra trasera, 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 la más trasera de todas. ¿Veis? Es que queda estupendo. Es que esta gorra es, esta boina es total. Tengo que hacer una gorra. Bueno, voy hasta el final y nos vemos. A ver, estoy llegando al final, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya no es un punto medio alto, es un punto bajo y ya no me ofrece esa misma perspectiva del punto. Bueno, pues aquí ya lo termino. Voy en esa hebrita, un punto deslizado, cadenita al aire. Sobre el punto bajo es que termino, ¿vale? Cadenita al aire y esconderemos las hebras. Tenemos terminada, ¿veis? Mira. Ahora en cuanto esté ya todo ahí, así, así. ¡Tutum! 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 ¿Qué os parece nuestra boina así con estos dos colores? Y si la queremos solo de un color, bueno, es que tengo que esconder las hebras, ¿vale? Entonces, como tengo que esconder las hebras, pues me delato yo sola. Pero ahí está, del otro lado. Fantástica, ¿no creéis? Escondemos hebras. Bueno, vemos fotos, si es que ya está, si es que la hemos visto. Vamos allá, a mirarla. Ahí la tenemos. De una manera, de un lado y de otro. Míralo, ahí está, de un lado y de otro. Deciros que si os gusta lo que veis, os suscribáis al canal, le deis al like y me sigáis en las redes, ¿vale? Nos vemos. Voy a acabar de esconder las hebras, pero ya lo habéis visto al principio del vídeo cómo queda, así que no hace falta que yo lo ponga aquí ahora. ¡Chao! ¡Nos vemos! Golden road and the perfect stone, the things I brought you when I found out that you had cancer of the bone. The father cried on the telephone and he drove his car.